El Hospital de giria acogió la presentación... ...de la segunda parte del programa INCATIF... ...el proyecto sobre terapia intravenosa... ...cuyo objetivo es reducir los efectos adversos... ...derivados de la misma... ...y aumentar la calidad del proceso... ...precisamente esto fue probado... ...en la primera parte del proyecto. Demostrar, eh, donando una mínima formación... ...a toda la enfermería asistencial... ...que está relacionada con la terapia intravenosa... ...eran eh, capaces de eh, aumentar la calidad... ...fins a un 30% arribaremos la pegada pasada. Para ello se contó con hasta más de 70 enfermeras de alta en el programa... ...y con la introducción de más de 27.000 registros de terapia intravenosa... ...de los 19 hospitales participantes. El espíritu de INCATIP es no solamente proyectar y programar... ...actividades para que los distintos hospitales que van a entrar dentro del programa la realicen, sino conseguir que los distintos hospitales que entren sean, sean ellos los que nos usen como instrumento para programar sus, sus propias mejoras en cuanto a procedimientos y actitudes para la terapia intravenosa en... En cada hospital. Para conseguirlo se han introducido cambios en la página web. Estéticamente es muy parecida a la anterior, pero hemos introducido unas nuevas funcionalidades para que cada centro participante en el programa Encatif sea más autónomo para sus altas de usuarios, sus bajas y, bueno, y toda la parte de documentación y de notas de prensa y, y toda la parte de galería que podamos autogestionar los, no, nosotros. Y además puede también certificarse la calidad de la terapia intravenosa. Hasta ahora se medía la calidad de la terapia intravenosa a partir de variables cualitativas. Y ahora lo que se ha hecho ha sido cuantificarlas, hacer una, una escala numérica a partir de una combinación lineal de, de los parámetros que se introducen en el cuestionario para que dé un valor donde puntúa cada una de las, de las vías que están. Hasta el mes de marzo se está pilotando el programa INCATIF en cinco hospitales que ya estuvieron incluidos en la primera parte del proyecto. El objetivo es ampliar la participación en el estudio de enfermería al resto de departamentos de salud de la comunidad valenciana.